Arta, quiero darte un beso. Arta, decide ahora mismo si vuelves conmigo o no. Si dices que sí, te haré una cosa que te gustará. ¿El qué? Andrea, ahora mismo quiero que salgas del cuarto. Vete. No, vete, Arta. Vete, sí, vete. ¿Pero por qué vete, me echas ahora? Vete, porque sí. Vete. Vete, vete. ¡Una cosa que me gustará! No me imagino cómo va a acabar este vídeo. Carla, ven, 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 ven. Corre, corre, corre. Te tengo que contar una cosa súper, súper tocha. ¡Vamos, vamos, Carlita! ¡Ojo, Jesús23 se acaba de suscribir! Ya sabéis, mafiosos, si queréis salir en la pantalla de las tres primeras personas que se suscriban ahora mismo, pam, 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 para superar a Fortnite, saldréis en la primera, pero solamente los tres primeros que se suscriban ahora mismo. Carlita es la mejor amiga de mi vecina, Andrea. Pero, por favor, tú me tienes que decir qué es lo que quiere ella. ¿Por qué está tan pesada conmigo? Pues... porque le echa de menos. Entiendo perfectamente que ella me echa de menos, pero lo que pasa es que yo no quiero que esté aquí. ¿Y por qué? A ver, Carla, pues porque Andrea, no sé si te lo contó, pero ella me dejó. Después vino Egea, que es mi exnovia, y se lió pardísimo aquí. Y después el otro día de repente viene y me dice: Arta, es que quiero volver contigo. Pues no, no va así. Pero todo esto es porque está indecisa y está celosa, ¿no? Ya, entiendo que esté celosa, ya lo entiendo. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. La cambias por otra la primera vez. Ya lo entiendo que le estoy... No, no le estoy cambiando por otra, porque realmente yo y Egea no somos nada. Y yo nunca le he dicho a Egea que volvamos a hacer algo. Pero lo que... Obviamente quería, pero lo que yo no quiero es que Andrea esté todos los días tan pesada de venir todo el rato a mi casa, de decirme: no sé qué, vuelve conmigo, harto, bla, 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 bla. ¡No! Yo es que la entiendo. ¿Por qué la entiendes? Pues porque no sabe qué es lo que quieres y ella te quiere, pero todos le van muy encima y tú no luchas por ella. Ya, pero yo no lucho por ella porque literalmente ella cogió y me dejó. ¡Me dejó ella! Pero porque no veía interés en tú. Pero a ver, Carla, Carla, escúchame, escúchame. Ella simplemente está aquí porque tú y tú y yo lo sabemos. Ella simplemente está aquí porque vino Egea y simplemente siente celos y siente preocupación porque yo pueda volver con Egea. ¿Que lo haré? Pues no lo sé. Pero ¿cómo ella... que no lo sabes? Yo tengo claro lo que voy a hacer. Yo no te voy a decir si voy a volver con Egea, con Andrea o con cualquier persona, pero yo no, no lo necesito. Tú y yo no nos estamos entendiendo. Aquí la única opción es Andrea. A ver, aquí decido yo. Me da igual. Y aquí mando yo. Esto va a ser muy fácil. Ahora mismo tú tienes que averiguar lo que exactamente quiere Andrea y que me deje en paz unos días. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Lo entiendo. Por lo cual, por favor, ves a hablar con Andrea porque lo que está pasando ahora mismo yo no lo puedo aguantar. Porque estoy siento presión social de 4 millones de personas entre YouTube y TikTok y yo no puedo seguir así. La presión más fuerte es la mía, porque tienes que quedarte con Andrea. A ver, Carlita, yo me quedaré con quien yo quiera, ¿vale? ¿Te sientes presionado por mí? ¿Te sientes presionado? ¡Te presiono! Sí, ¡te me presiono! Estás presionando. ¡Te por, presiono! Por lo cual, Carlita, quiero que ahora mismo te vayas a hablar con Andrea. Vale. Está cerrado, está el pestillo puesto. ¡Andrea! Uy, uy, uy. ¿Cómo que? ¡No, por favor, más chicas! ¡No! ¡Ojo! Yo soy Inda, acaba de seguirme en Instagram. Muchas gracias, Inda. Y como ya sabéis, mafiosos, a todas las personas que me sigan en Instagram, que está en la primera línea de la descripción, van a salir en la pared de la gente de Instagram. Por lo cual, Inda, a ti te voy a pegar justamente por aquí. ¡Perfecto! Y si tú también quieres salir en la pared de todas las personas que me siguen en Instagram, lo tienes en la primera línea de la descripción. ¡Corre! Porque solamente pondré a las tres primeras personas. Vale, están ahí, se están abrazando a muerte. A muerte. Y yo necesito saber lo que están haciendo ellas y lo que van a decir de mí. Porque estoy seguro de que Andrea va a decir algo súper clave de mí. Mafiosos, a todo el mundo poniendo esto en los comentarios. Ya que el signo de la victoria y vive al máximo todo el mundo en los comentarios para que os dé el corazón. Y ahora sí que sí, necesitamos saber lo que van a decir. Dices que no le quieres. Ahora luego dices que sí, que si te gusta, que quieres volver con él. Yo creo que Carlita 100% me va a cubrir. Ella sabe que yo estoy espiando, seguro. ¿Qué más me ha dicho? Es que no para de explicarme cosas y ya tiene esa. Esto es súper, súper, súper importante. Explícame, explícame. A mí siempre me ha gustado, siempre lo he querido. No, no he escuchado absolutamente nada. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. He escuchado algo de Egea. He escuchado que Carla ha dicho algo de Egea. Y eso la verdad es que me está gustando bastante porque significa que ha entendido nuestra conversación. Tú lo necesitas. Voy a ponerme aquí, que es aquí seguro que me. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Y eso lo sabe? Buah, buah, ¿sí está? Más farruca, ¿no? Un poco más, más dramática. Pero ¿cómo no me cuentas las cosas? Soy tu mejor amiga, loco. Te voy a matar. Ya lo sé. Soy tu mejor amiga, acaba de decir. De aquí sí que he escuchado las cosas. Silencio. Pero que te digo, silencio. Que sentía una presión social. Mientras, vale, va, perfecto, perfecto, perfecto. Literalmente es a ver, es una yo le presiono mucho. Vale, perfecto, y le digo mientras Andrea se va a la onza, nosotros aparecemos por aquí. No, porque. No escucho nada.
Pero tú... Está abrazando. No llores. Le está abrazando. Aquí está llorando. ¿Pero tú crees que puede tener algo con Egea? Sí, lo pienso porque... ¿No has visto los TikToks que sube con Egea? Sí, pero... No, ni con persona. Vale, Andrea. Mira, por favor, no tienes la vuelta. Eva, tienes que ir para allá a decirles cosas a las niñas. A esas, tienes que ir a por ellas. Pepa, hazme caso, deja de comer. Ya estás demasiado gorda. Estás casi embarazada ya. Vale. ¿Quieres que hable con él? ¿Cómo que conmigo? Habla con él y a ver si, yo qué sé, hoy me va a salir conmigo o cualquier cosa, porque ya lo dije ayer, se lo dije todo, que lo quería y tal. Vale, hacemos una cosa. Voy a hablar con él y voy a intentar convencerla de que habléis. ¿Que va a hablar conmigo? No, por favor. Notar que tú estás serena, no te vuelvas loca, no le chilles ni cosas. Que no venga aquí, que no venga aquí. No. Vete. Vale, Andrea, ¿dónde está? Que casi me ve. La cosa es ahora mismo salir de aquí. Ahora. No me has hecho correr más en mi vida. ¿Qué sabía que estabas ahí? ¡Ey, Carita! Tengo que hablar contigo. ¿Qué tienes que decirme? Es que Andrea me ha explicado una cosa que me ha parecido bastante fuerte. ¿Cuál es la cosa fuerte? Dice que... ¿Qué le preocupa ahora mismo a mi superamiga? Deja de ser el... Escúchame. A ver, sí, dime. Dice que no paras de hacer vídeos con Egea, TikToks, no sé qué, y que con ella no haces esas cosas. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? ¿Cómo es tan cara dura de decir eso? El último TikTok que grabaste con ella fue un TikTok porque te pusiste celoso de Javi. ¿Yo me puse celoso de Javi? ¿Qué? El vídeo es que estaban bailando. Mira, literalmente, mira, que la editora lo ponga aquí. Y yo, sinceramente, lo único que te digo es que Andrea casi le da un beso a Javi. ¿Y tú crees que eso es normal? O sea, tú me dices eso, que eso es normal. Pero son amigos. Sí, ya. Sí, yo también soy muy amigo con Egea. Pero ahora mismo, ya, pero que de repente, ahora mismo, si yo quiero besarle a Egea, pues Andrea va a hacer como que no se va a cabrear. Pues obviamente se va a cabrear. Vale, voy a hablar con ella y se lo explico. No sé lo que tú quieras hacer, Carlita, vale, pero voy a hablar con Andrea y le voy a decir que quieres que te vaya, que se vaya. Sí. Solo voy a decir eso. Sí, que se vaya. Ya. No voy a pactar con ella nada romántico para ti ni nada de eso. Vale, pues tú ahora mismo. Mafia rusa, vamos a intentar ganar esta batalla, así que este es el signo de la victoria, ya sabéis, viva al máximo en los comentarios para que os dé un corazón. Yo me estoy poniendo muy nervioso porque estoy sintiendo una presión social muy grande. Mafia rusa, vive al máximo en los comentarios porque yo creo que aquí se va a liar muy grande. Arta me ha encomendado una misión de que te cuente una cosa y que te diga una cosa, pero ¿me ves con cara de que voy a hacerle caso? No, ¿verdad? Vamos. Me ha dicho que te diga que... te tienes que ir de la casa. Que me tengo que ir. Quiere echar. Dice que te vayas. Que no me piro, no me piro. Ya sé que no te vas a ir. Pero yo tengo una idea. Ahora mismo. Para reconquistarlo. Ahora mismo creo que Carlita le está diciendo de hacerme algún regalo romántico. ¿Podrías escribirle una carta con ayuda? No. Carlita está compinchada. Una carta con ayuda de profesional del amor y... Una pregunta, ¿qué está pasando? A ver, estoy aquí hablando. Te cuento, Arta quiere echar a Andrea de casa. No me voy a ir de aquí ni de coña. Le estoy diciendo que le escriba una carta para reconquistarlo. Luego sí, claro, tienes que hacer algo así, yo creo. Porque es que si te quiere echar debe ser por algo que has hecho. ¿Y cómo lo hacemos? Yo había pensado en colarnos en su habitación, ahora que parece que no está. Coger un papel y un boli. Y hacerlo. Y lo dejamos en su habitación. Hay que hacer algo ya, porque es que si no, Arta se va a enfadar contigo. Sí. Claro. Yo creo que se va a enfadar. Pero es que yo quiero que se vaya. ¿Cómo que quieres que se vaya esto? No. Que no, bro. Que la tienes lista, bro. La tienes todo para ti. Pero que literalmente me dejó el otro día. ¿Qué dices? Eso es algo. What the fuck, yo no sabía esto. Ya está. Vale, me voy. Menos mal que he cerrado mi habitación. Dime, por favor, que también la he cerrado ahí. Vale, van a dar la vuelta. Van a dar la vuelta. Vale. Mafia rusa, vive al máximo los comentarios del mundo. ¿Por aquí? Madre mía, de la bola hermoso. Vale, Andrea, esto lo vamos a... Y Mafia rusa, creo que lo van a grabar con mi cámara. Tía, pero es que... ¿Cómo hago yo la carta? Pues es vale, que me va a chutar. ¿Cómo que le voy a chutar? Vale, ahí está el papel, ahí el boli. ¿Cómo que Carlita se sabe en mi habitación? ¿Y ahora? Empezamos. Empieza, querido Arta. ¿Qué cojones van a poner en la puerta carta? Con querido Arta. Carlita.
Carlita en realidad es realmente la que está organizando todo esto. O sea, Andrea es como que sigue solamente sus pasos. Carlita es la maestra de este plan. Todo ha sido mi culpa, no quería dejarte. Me puse un poco celosa por Egea. Todo esto es por Egea, no por nadie más. Duele también. Recuerda los bonitos momentos que hemos vivido. La cosa es que yo no tengo ni idea de lo que están poniendo en la carta. Solamente he escuchado pequeños trozos, mafia rusa. Para superar a Fortnite y los tres primeros que os suscribáis saldréis en la pantalla. Y yo creo que lo que estaría bien es que le dijeras: quiero que nos encontremos detrás de las palmeras de la piscina a las 7. ¿A las 7? Son las 6:58. La verdad es que en 2 minutos es bastante, bastante complicado. Mafia rusa, creo que voy a tener que hablar con Andrea muy seriamente. Perfecto. Vale, ahora meteré la carta en el sobre. Voy a guardar tu número. Guardamos los bolis para que nadie sospeche. Espero que funcione. Vale, chicos, hasta luego. Mafia rusa. La carta de amor más extraña del mundo. Además, en el corazón, amasa. Yo creo que ahora mismo voy a quitar el más. ¡Una carta con un beso de sus labios! Andrea se está pasando un poco, ¿eh? Pero la cosa es, ¿qué pondrá aquí? ¡Hola! Querido Arta. Querido por la mafia rusa, no por ti. Escribo esta carta para decirte que la he cagado desde el primer momento. Bueno, un poquillo. Quiero que sepas que te quiero muchísimo y que me arrepiento de todo el daño que te he hecho. Vine a casa porque tengo celos de Gea, no te lo voy a negar. Tengo miedo a perderte. ¡Wow! 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 ¡Qué romántico es esto! Quiero que quedemos a las 19:00 en las palmeras de la piscina y un corazón. Firmado de Andrea y su maldita firma. La verdad es que no sé si ir a lo de las piscinas, sino ir... Bueno, ¿qué cojones? ¿Nosotros somos unos cagados o qué? Los de la mafia rusa siempre, 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 siempre ganamos. Y por eso vivimos al máximo. Aunque bueno, llegamos un poco tarde. Justamente ahí abajo está Andrea. Y es hora de enfrentarme a ella. ¿Qué pasa, Andrea? ¿Qué es lo que quieres? Necesito hablar muy seriamente, pero necesito que vayamos al cuarto. ¿Por qué al cuarto? Yo quiero aquí, para que todo el mundo nos escuche. Ya lo sé, el cuarto es el mejor sitio para hablar tranquilamente. Por favor, vamos al cuarto. Vale. Necesito hablar contigo. Vale, vamos al cuarto. ¿Pero qué es lo que exactamente querrá Andrea hablar conmigo? No lo entiendo. ¿Qué es lo que exactamente me quiere pedir? Ah, pero que vas a cerrar la puerta y todo. Obviamente. Vamos a ello. Bueno, Andrea, ¿qué es lo que me quieres decir? Quería pedirte perdón por todo lo que ha pasado. O sea, que tú te arrepientes de haberme dejado. La verdad que sí. Buenas noticias, la verdad. Bastante buenas noticias, Andrea. Entonces, ¿por qué me dejaste? No sé, estaba agobiada, qué sé. No sé lo que me pasó ni yo realmente, no sé. Vale, entonces tú crees que ha sido un error. Un buen error. Tú vienes aquí a hablar conmigo, pero ¿tú estás segura de que yo ahora mismo no he vuelto con Egea? No creo que hayan vuelto con ella. ¿Y tú crees que yo debería de volver contigo? Sí. ¿Por qué? Porque yo te hago feliz. Tú te estás dando cuenta que yo como que te estoy picando, ¿no? Sí. Entonces, tú como sabes que yo ahora mismo no voy a ir a casa de Egea, le voy a decir: Egea, ¿quieres volver conmigo? Pues porque no creo que la quieras a ella como algo más. No creo que como amigos ya... Entonces, ¿por qué tú te pones celosa? Pues porque me he dado cuenta de todo. ¿De qué? ¿Qué es todo? Tú dime claramente a qué es lo que has venido. A volver contigo. ¿Y yo qué debería de decir a esa pregunta? Pues sí... Pues si quieren volver conmigo. ¿Y tú cómo sabes que yo quiero volver contigo? No, no lo sé, pero por eso lo pregunto. Pero supongo que no lo niegas. Yo no lo niego, pero porque no me gusta negar las cosas. Ah, pues será por algo. Es que no sé, Andrea, tío. Eres una persona muy rara. Porque un día me dejas, al otro viene Egea, que sí, que te sí, pegas sí, con Egea, que sí, que como soy, que la echas. Soy bipolar, pero las cosas ya están. ¿Y cuál es esa cosa especial? ¿Quieres oírla? Vale. Arta, te quiero dar un beso. A ver, Andrea, este no era el momento. ¿Cómo que no era el momento? Mira, tío, es que...